Espectacular. Bueno, bienvenidas a todas a nuestra primera clase de este año de la clase de los conceptos que aprendemos de Emuná y Bitajón en base a Parashat Hashavua. La verdad es que es una clase que a mí darle el año pasado me sirvió también particularmente muchísimo porque son conceptos para aplicarlos en la vida diaria y más en el mundo que estamos viviendo hoy en día. Es como que necesitamos de estos conceptos que nos mantengan fuertes a pesar de cualquier situación que estemos viviendo alrededor. Así que bueno, espero, sé que si ustedes están todas acá que ya estaban el año pasado y siguen acá es porque lo disfrutaron, aprendieron mucho y bueno, y también que lo puedan compartir con, estoy segura que lo comparten en la mesa de Shabbat o con las amigas para hacer de la vida más más liviana y más feliz a pesar de lo que pase a nuestro alrededor. De hecho, también aprendimos que según la mirada que tenemos podemos cambiar lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que bueno, son conceptos para aprender y para hacer un trabajo interno y llevarlos a la práctica. Y bueno, y así poder estar más contentas, más felices con lo que nos rodea. Ya sea que miramos la situación desde otro punto de vista, o ya sea que por nuestro bitajón en Hashem logramos cambiar la realidad que nos rodea. Y para empezar, chicas, empieza potente. Tenemos dos parshiot esta semana, tenemos parshat Vayakel, tenemos parshat Pekudei, así que son dos parshiot, así que bueno, a ponerse las pilas. De hecho, esta semana terminamos el Kumash Shemot, así que estamos como finalizando un ciclo con toda la fuerza. Hola, Aden, bienvenida. Ahí llegaste, justo. Voy a apagar el micrófono. Bienvenida, Aden. Ahí me escuchas. Entonces, vamos a empezar. Empezamos con Parashat Vayakel, sí, después de toda esta introducción. Y Parashat Vayakel empieza narrando el hecho de que Moshe le transmite a Bnei Israel que ellos tienen que llevar las donaciones para construir el Mishkan. Y es interesante porque, más allá de que las Parshiot, Vayakel y Pekudei se van a dedicar a esto, que es juntar las donaciones de todo Bnei Israel para construir el Mishkan, después, finalmente, en Parashat Pekudei se narra cómo se construye el Mishkan y cómo se inaugura el Mishkan. Antes de todo esto, la Parashá en Vayakel empieza narrando el hecho de cuidar la mitzvah de Shabbat, y como no se puede encender fuego en Shabbat, entonces Rashi da una explicación muy sencilla de por qué está ahí la mitzvah de Shabbat narrada justo antes de recibir todas las donaciones del Mishkan. Y bueno, simplemente está narrada porque sabemos que a pesar de que se tiene que construir el Mishkan y tenemos que abocarnos a esto, cuando es Shabbat, es Shabbat, hay que cuidar Shabbat, ¿sí? No hay que transgredirlo, hay que frenar todo y parar. Y este es el primer concepto que vamos a trabajar sobre este punto de que la Torá empieza narrando antes de toda la construcción del Mishkan sobre el tema de cuidar la mitzvah de Shabbat y que Einodoje, como que no sé, o sea, hay que frenar ahí, ¿no? Y es muy interesante porque en el pasuk, como está dicho, ¿sí? De que todo el, ¿cómo se llama? De que hay que cuidar el tema de Shabbat. Un segundito. Acá estamos. Hola, Niki. Acá llegó una presencial, chicas. Estoy con todos ustedes. Niki, que vino todo el año también, Genia total. Un segundo. Que vamos a estar, les quiero leer justo como dice, a leerlo de acá adentro. Me olvidé de prender el aire, ¿estás bien acá? Bueno, justo recién estamos empezando, para ya traía que el Pekudei, y empezamos con la mitzvá de Shabbat, empieza narrando antes de reunir todas las donaciones para construir el Mishkan, y empieza relatando la mitzvá de Shabbat. Y dice así, perdón, chicas, un segundito. Dice así: Sheshet yamim te hace melachah uvayom ashvi y elachem kodesh shabbat shabbaton la Hashem, etcétera.
Entonces dice así, yeyeti amim te hace melajá, durante 6 días. Y es muy raro, porque no dice te hace melajá, vas a hacer un trabajo, sino dice te hace melajá, va a ser hecho un trabajo. ¿Qué significa va a ser hecho un trabajo? Vos no tenés que trabajar y abocarte a hacer el trabajo. ¿Qué significa que va a ser hecho el trabajo? Y yo, como les había escrito cuando les describí, ¿no?, sobre los puntos que íbamos a trabajar en la clase de hoy, es cómo focalizar. El primer punto era cómo focalizar tus esfuerzos para conseguir el sustento. ¿Qué significa? En el mundo de hoy en día, la gente está, ¿no?, hay este tipo de preocupaciones de ir corriendo atrás del sustento y preocuparse y que nos llegamos, y más en el mundo como está hoy en día. Y de repente la persona puede estar tan abocada al trabajo y, bueno, ya va, necesito seguir trabajando, o quizás mi cuerpo no está trabajando, pero mi mente sigue trabajando y ni siquiera en Shabbat puedo descansar. Sin embargo, acá la Torah dice que el trabajo te hace melajá, el trabajo va a ser hecho, y Shabbat, Shabbatón la Hashem, tenés que descansar en Shabbat y dedicártelo a Hashem. Esto es el bajar un cambio, ¿sí? Y vos vas a focalizar tus esfuerzos, quiere decir que vos vas a hacer todo lo que esté a tu alcance, pero hasta ahí, con tus kojot ahitzoniim, con tus, como si fuera con todas tus herramientas externas, no con tus kojot apnimiim, y que tu cabeza, tanto en la semana como en Shabbat, esté traca, 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 pensando en cómo vas a conseguir el sustento. Para esto hay una historia que yo se las conté en otra ocasión, muy interesante, que acá la vuelve a traer, la historia del Mittele Rebbe, el segundo Rebbe Jabal, que una vez recibe a un jazir que fabricaba chancletas, y este jazir le dice, mira, yo tengo chancletas, y hay distintos tipos de chancletas, de verano, de invierno, de mujer, de niños, y le empieza a contar, dale con las chancletas. Entonces el Rebbe le dice una respuesta muy contundente, le dice, mira, yo vi muchas veces pies adentro de chancletas, pero cabezas adentro de chancletas fue algo que nunca vi. Quiere decir, ¿qué le quiso decir el Rebe a este jazir? ¿Que cómo estaba el jazir con las chancletas? Amil, enfocado totalmente en las chancletas, acá dice Niki, no paraba de pensar en las chancletas, tenía la cabeza directamente ahí adentro de las chancletas. Ese es el punto que nos está diciendo, nos está enseñando la parashá al comienzo. Ahora se van a abocar en el trabajo, en la construcción del Mishkan, pero antes que esto tienen que saber que cuando es Shabbat, Shabbatón Lashem. Tienen que dejar todo. Y vos podés decir, uy, pero viste, como dicen los comerciantes, Shabbat es el mejor día, ¿cómo hago? No me conviene, porque si paro en Shabbat, vos quedate tranquilo, porque el trabajo durante la semana es te haceme la ja, va a ser hecho solo el trabajo. Y acá dice algo muy interesante, les voy a leer como dice acá. En este libro, es re piola, no sé si alguien lo tiene. ¿Lo conocen? Bedivar Tavam. Tiene como puntos acerca de la parashá, como pequeños puntos acerca de la parashá, es re interesante. O sea, cortito, y así te trae el pasuk, y después te trae, está en castellano. Ibrit, castellano, o sea, el pasuk en ibrit y después en castellano. ¿Sí? Hablarás de Torah, o en ibrit se llama Bedivar Tavam. ¿Sí? Y dice así, en mérito a observar apropiadamente el Shabbat, Hashem envía su berajá al trabajo hecho durante la semana, y el éxito experimentado es mucho más que el imaginado y desproporcionado con los esfuerzos que hace la persona. ¿Sí? Entonces, primero es esto, cómo focalizar los esfuerzos para conseguir la parnasá. Vas a hacer todo lo que está a tu alcance, todo lo que está a tu alcance en Gashminut, pero vas a tener bitajón en Hashem, que Hashem te va a mandar el sustento que es para vos, siempre y cuando hayan dos puntos que lleves a la práctica. El primero es que tus kojot hitzoniim, tu esfuerzo externo, va a ser lo que va a estar involucrado y no tu cabeza, ¿sí? Como el maíz este de las chancletas, se lo pueden acordar, es muy divertido. Y por el otro lado, que cuando llega Shabbat,
y me olvido y me relajo de todo tipo de preocupación. Porque en Shabbat, quizás es muy fácil porque sabemos, ¿no? La Torá dice que no se puede hacer este trabajo, que no se puede hacer el otro trabajo, pero quizás la cabeza sigue trabajando. Bueno, les propongo que cuando llegue este próximo Shabbat, ¿sí? Esto para ustedes, la que trabaja, o para los maridos, o sea, cada una para llevarlo a la práctica de distinta manera, para sus padres, para quien conozcan, que cuando es Shabbat, ¿sí? Me relajo, y eso va a traer realmente paz a Shabbat y a todos los días de su semana, si realmente el enfoque de ustedes, mi enfoque, aprendemos a focalizarnos de esta manera. Esto es número uno. Número dos, ¿sí? Había el segundo punto que les escribí, es que tenés el deber de revelar tu potencial. ¿Qué significa esto, que tenés el deber de revelar tu potencial? Dijimos que, en realidad, ¿en qué se enfocaba las parshiot? Después de contar sobre la mitzvá de Shabbat, es sobre el tema de las donaciones que iba a dar cada uno para el Mishkan. Primero que nada, y está hablando de la mitzvá de Tzedaká, porque son las donaciones que cada uno iba a dar para el Mishkan. Entonces, primer concepto, ahí tenemos la Tzedaká, de que Tzedaká, en hebreo sabemos que viene de la palabra Tzedek, que es justicia, y saber que esto es lo justo, y que si yo le doy al otro, no por eso me voy a quedar yo con menos, sino que esto es lo que tengo que hacer. Ayer me puso a mí como un... me confió a mí que yo iba a recibir el sustento, iba a dar al otro, iba a dar acá para colaborar con el Mishkan. Había, me acuerdo ahora de un cuentito interesante que contaban sobre una historia en un reinado, de que el rey pedía que cada uno llevara de su mejor vino para entre todos como formar como una vasija con el mejor vino de todo el reino, ¿no? Y cada uno tenía que llevar su mejor vino, ¿no? ¿Qué fue lo que pensó uno? No, yo voy a llevar, en vez de vino, que es algo caro, voy a llevar un poquito de agua. Total, entre todo el vino, un poquito de agua va a pasar desapercibido. Bueno, esta buena idea que tuvo este señor fue la idea no de él solamente, sino que todos pensaron lo mismo. Cosa que después, cuando probaron el vino, no era vino, sino que era agua. Agua con agua. ¿No? Entonces, acá era como que cada uno dijo, no, yo mejor no doy. Total, entre todos no se va a notar que yo no doy. Como pensando de que no quiero dar porque me voy a quedar yo con menos y total no se va a notar. Bueno. Gracias a Dios, cuando se construyó el Mishkan, pasó totalmente lo opuesto. Dice que Kol Neviv Libó, ¿sí?, llevó su trumá, toda persona que quería donar de corazón llevó su donación, y cada uno según lo que poseía, cada uno según lo que tenía, y cada uno según lo que le salía de su corazón. Y de esta manera llegaron a la completud. Entonces, dos puntos. Primero, lo que dijimos, el concepto de tzedaká, de tenerlo muy claro, de que tenés que tener bitajón en Hashem, que vos le vas a dar al otro y no por eso te vas a quedar con menos, o de que vas a dar a tu comunidad y no por eso te vas a quedar con menos. Eso, punto número uno. ¿Y cómo se focaliza esto en el punto que les dije, que cada uno debe revelar su potencial? ¿Cuál es la conexión? Que cada uno llevó lo que salía de su corazón y cada uno según sus posibilidades, cada uno según su capacidad. Y ahí llegaron a la completud. Quiere decir que cada uno revelando y dando lo mejor de sí, de corazón, hizo que todo Bnei Israel en su conjunto pueda llegar a la completud. Entonces, de acá, la gran enseñanza, ahora les voy a dar otro ejemplo, pero de acá la gran enseñanza que tenemos el deber, tenemos la misión de cada uno revelar nuestro potencial y la capacidad con la que fuimos agraciadas por parte de Hashem. Y solo ahí, cuando revelemos nuestra capacidad y nuestro potencial, se va a llegar en conjunto Am Israel a la completud. ¿Sí? ¿Me entienden el concepto? Y cada uno donaba según lo que tenía. O sea, yo no puedo donar, una persona pobre no podía donar la donación que podía dar el hombre rico. Pero el hombre pobre que la donaba de todo corazón. Quiere decir que cada uno cuando dona su, ya sea que estamos hablando de dinero, o en este caso estamos hablando de capacidad, cada uno dona su capacidad con la que Hashem lo bendijo. Y recién ahí se llega a la completud. Chicas, esto es un desafío.
¿no? Porque podemos decir, ay, no, me da vagancia, me da fiaca, ahora con la cuarentena, déjame tranquila, ¿no? Hashem confía en que vos vas a revelar lo mejor de vos, y solo ahí y recién ahí va a llegar Bnei Israel a lo máximo y a su completud. Y miren qué interesante, les voy a contar, les voy a leer de este libro otro punto, que dice así, dice, ¿qué hicieron las mujeres? Dice así, todas las mujeres, ¿sí? en estas donaciones que se hacían para el Mishkan, y cómo fueron los trabajos que hicieron para el Mishkan, que hubieron dos artesanos, dos arquitectos que fueron los que lo formaron, después vamos a hablar de eso, que eran Bezalel y eran Oaliab, ¿sí? Ese nombre, ¿viste? Todavía lo tengo que aprender a traducir, estaba de moda, tipo Kevin o, no sé, Barbie, no sé qué más, ¿viste? Ese era Oaliab, bueno. ¿Qué dice? Que las mujeres, dice así, todas las mujeres cuyos corazones las impulsaron con sabiduría, hilaron el pelo de las cabras. Uy, voy a cargar. Se está agotando la batería. Acá tengo a Nikki que me va a reayudar. Un segundo. Se agota rápido. Chicas, nuestras baterías no se pueden agotar. Ahí estamos. Hay que ver si llega, si no hay que traer a... No, es que no va a llegar. Pero hay una zapatilla final. ¿Puedes? No. Barbie, ¿podés pedirle en la oficina que te den una zapatilla? ¿Dale? Gracias. Le dije Barbie, no sé si le dije Barbie o Nikki. Bueno, le sigo diciendo a ustedes después que se queda Nikki, se lo transmito otra vez a ella. ¿Qué hicieron las mujeres? Hilaron el pelo de las cabras. Y Rashi dice que era una técnica especial, pues las mujeres hilaban el pelo de las cabras sobre los lomos de las cabras. O sea, hacían estos tejidos para el Mishkan las mujeres, no cuando ya cortaron el pelo, sino cuando ya el pelo todavía seguía sobre las cabras. ¿No saben dónde hay? En el cajón de abajo que está con llave, donde está, en el cajón de la compu. Decile a Ruth si... De la compu, el que tiene que abrir con llave. Gracias. Entonces, esto, dice, las instrucciones de Hashem para el Mishkan no requerían que el pelo fuera hilado sobre los lomos de las cabras. ¿Por qué la Torá nos informa de qué manera las mujeres hilaron el pelo? Que hilaron el pelo sobre las cabras mismas. ¿Y cuál es la respuesta? Dice, la Torá está enseñando una lección muy importante. Cuando la gente posee un talento especial, es importante para ellos recordar que Hashem los bendijo con ese talento, así pueden usarlo para hacer de este mundo una morada para la divinidad. Por lo tanto, dado que había mujeres que fueron bendecidas con la fantástica técnica de hilar sobre el lomo de cabra, utilizaron esta técnica para el sagrado propósito de hacer un Mishkan en el cual Hashem moraría. Entonces, chicas, no queda ninguna duda bajo el sol de que hay que usar todos los talentos para servir a Hashem. Genial. ¿Sí? ¿Están conmigo? Vamos a recargar las baterías. Genial. Bueno, y seguimos adelante, ¿sí? Después gracias por colaborar para todas, Nikki. Seguimos adelante. El próximo punto era de confiar en tus principios. Y miren qué interesante esto. Cuando se habla de las donaciones que hicieron para el Mishkan, dice, Vayavou Anashim, un segundo, como dice acá, no tengo escrito. Vayavou Anashim al Anashim. Y fueron los hombres detrás de las mujeres, por sobre las mujeres. Parece que las mujeres tenían como este énfasis, estas ganas de ir corriendo a dar sus donaciones. ¿Y qué significa esto de que, qué tiene que ver con confiar en tus principios? Está explicado que las mujeres tenían mucho oro, mucho, mucho oro, y donaron todas sus joyas que tenían. Decía que hay una sijá muy interesante sobre educación, sobre... que dio el Rebe anterior sobre la relación entre las mujeres y esta donación que hicieron de las joyas. Dice que donaron las pulseras, los collares,
tenían piercing, ¿no? Ahí en las narices parece, los aros. Así que después, si quieren, me hacen recordar y se las mando aparte, las hijas. Pero muy, muy, muy interesante. Las mujeres fueron corriendo y donaron porque tenían mucho oro. Y después de las mujeres fueron los hombres. ¿De dónde tenían tanto oro las mujeres? ¿De dónde esas ganas de ir corriendo y donar todo ese oro que tenían acumulado? ¿De dónde tenían el oro? Las mujeres, cuando fue el Geta Egel, que todos los Yehudim estaban esperando a que Moshe bajara del Arsinai con las tablas, y le erraron con la cuenta, ¿y qué hicieron? Menos Shevet Levi, menos las mujeres, empezaron a donar ¿qué? A donar todo su oro para la construcción del Geta Egel. ¿Menos quiénes? Menos las mujeres. Ellas estaban seguras y confiaron en sus principios de que ellas eso no iban a hacer, de ninguna manera. Por más de que todo su entorno estaba haciendo algo, que podrían ellas sentirse excluidas, ellas dijeron, no, de ninguna manera, esto no va con mis principios, yo no estoy de acuerdo y estoy segura que si Moshe dijo que en 40 días va a bajar, porque 40 días Hashem le transmitió que tenía que estar en el Har Sinai, entonces en 40 días va a bajar. Y confiaron en su instinto, y confiaron en Hashem, y confiaron en Moshe, y de ahí tenían el oro. Por eso, cuando llega las donaciones del Mishkan, ellas tenían todo ese oro. Entonces, miren qué interesante es a veces no dejarse guiar. Gaby, perdón, era lo que traían de Mitzrayim que no lo entregaron, digamos, que les quedó, o era claro, lo que empezó a desparramarse en esa situación, digamos. ¿Vos querés escuchar? No, pues. Dale, escucha. Se dice que las mujeres, se dice que cuando salieron de Mitzrayim, Painatzluet Mitzrayim, que como vaciaron a Mitzrayim de todo lo que habían traído, pero de todo lo que trajeron, que ya era de ella, no lo entregaron, porque estaban confiadas en Hashem. O sea, es lo que se trajeron de Mitzrayim y que lo podrían haber perdido en el Geta Egel y lo tenían. Y lo tenían. Entonces acá, de esto se une con otro concepto. Por un lado, en no dejarme guiar por la situación a mi alrededor. Si yo tengo emuná y bitajón, a ver, demostranos. ¿Quién está? ¿Quiere decir algo? Hola, bomboncita. ¿Vos también querés escuchar el shiur? Sos una tzadeket, igual que tu mamá. ¿Quién es ella? Acá ya antes nos estuvieron mostrando a los babies, a los chicos. Ella es Yael. Contale que Yael, te hola Yael. Chao, cambio de canal. Bueno, entonces, por un lado es esto, de confiar en mis principios, de confiar en Hashem, más allá de lo que esté pasando a mí alrededor. Y eso fue lo que las mujeres confiaron, y después, gracias a su confianza que tuvieron en Hashem, tuvieron todo este oro para donarlo, y no lo perdieron, como recién decía, no lo perdieron, sino que lo donaron. Y después otro punto importante. Está explicado que Colma llevará a Kosh Borjubal, Baolamolo, Baraila, Lijuodo. Todo lo que creó Hashem en este mundo no lo creó sino para servirlo. Nosotros podríamos decir que después de ese episodio, malo el oro, muy malo el oro, ¿no? Como enojarnos con el oro azul, el oro total. No se puede porque mirá lo que llegaron a hacer el Egel. Entonces, no solo que no es malo el oro, sino que el oro lo elevaron hasta tal punto que está explicado también que el oro no fue creado sino para el Mishkan. O sea, de que después que las mujeres lo usemos como joyas, ¿sí? Como joyas, sí, a ver, por ahí seguro cada una tiene algo de oro. Miren, tengo mis anitos de oro también. Es gracias a que el oro fue necesitado para el Mishkan. Si no, Bichlal no existiría el oro. Pero el punto fue de que no nos focalizamos en que es malo el oro, sino qué bueno que el oro lo podemos elevar y utilizarlo para servir a Kosh Baruj Hu en tan importante misión como construir el Mishkan, donde iba a reposar en la presencia de Hashem. Entonces, chicas, miren el punto también otra vez, qué interesante. O sea, cómo utilizar todo lo que tenemos, los bienes que tenemos,
para servir a Shema. Ahí también está el desafío de que la persona que tiene muchos bienes es, ¿para qué usas esos bienes que Hashem te dio? ¿Lo usas para algo negativo o lo usas para algo positivo? O sea, si Hashem te dio bienes y riquezas, es para que lo utilices para servir a Hashem. Y si Hashem te dio riquezas espirituales, es para que, como hablábamos antes, las utilices para servir a Hashem. Y por el otro lado, pensar de que si hay ciertas cosas que vos tenés, que vos podés pensar, ay, no, esto es malo, yo me enojo, entonces mi enojo es malo, lo tengo que erradicar. El enojo es malo si me enojo sin sentido, el enojo es malo si me enojo exacerbadamente. Ahora, si el enojo lo utilizo en un momento para decir, no, me voy a enojar conmigo misma, yo tengo tantas capacidades, ¿por qué no las revelo? O me enojo porque, ¿por qué me siento tan alejada de Hashem? O sea, no me quedo en el enojo, pero utilizo ese concepto del enojo para algo positivo, todo lo que creó Hashem no lo creó sino para servirlo, y este ejemplo del oro nos tiene que acompañar en nuestro día a día para que si vemos algo negativo, que le estamos dando un uso negativo a nuestro alrededor de algún objeto, o un uso negativo a cualidades nuestras, ver cómo esa cualidad la puedo transformar y utilizar para algo positivo para servir a Hashem. Y vamos con la próxima. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, seguimos. ¿Qué seguíamos? Ver la luz en medio de la oscuridad. Chicas, ¿qué se cuenta, además de que las mujeres donaron el oro en esta para allá? ¿Qué donaron las mujeres? Algo muy particular. Algo que era de cobre. Es algo tipo las panderetas de Miriam. ¿Qué donaron las mujeres? Muy bien, ahí está, Jessica, espejos. Sus espejos de cobre. ¿Qué eran estos espejos? Vamos, a ver, así yo me relajo un touch. ¿Quién sabe qué eran estos espejos? Vamos, dale, a ver, Den. Ella, esos espejos tenían que duchar. ¡Mami! ¡Mamá! 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 Vos dame esta partecita, Ahora sí. Sí, dale, perfecto. Esos espejos tenían que duchar porque... porque ellas recibían a sus maridos. Estoy en el balcón, no puedo dar mucho detalle. Pero seducían, levantaban el ánimo y así fue que siguió la reproducción de Am Israel, digamos. De Am Israel. Espectacular, espectacular. Entonces, las mujeres, estando en Mitzrayim, totalmente oprimidas, los maridos llegaban a sus casas quebrados, quebrantados por todo el trabajo, y las mujeres se embellecían y les mostraban a sus maridos, mirá en el espejo, mirá qué linda que soy, qué bella que estoy, qué linda que me arreglé. Y así los maridos tenían ganas de unirse con sus mujeres, y así fue que nació Kibbutz Hashem, las legiones de Hashem. Por eso están dichos que estos son marot atzobot, estos espejos que brillaban, se puede como entender, literalmente, apaga el micrófono, un touch, ahí está. Se puede entender como los espejos que brillaban, un espejo que brilla, o marot atzobot, se puede entender como los espejos de los cuales se fundaron de atzobot, cambiando las nekudot, como que fundaron las legiones, todo el ejército de Hashem. Gracias a que las mujeres usaron esos espejos. Entonces, cuando Moshe Rabbeinu recibe estos espejos, él pensó, no, yo no quiero recibir unos espejos que fueron utilizados para despertar el Yetzer Hará de los hombres, de estar con sus esposas. Hashem le dijo, de ninguna manera, estos espejos tienen mucha kedushá, gracias a estos espejos que... la belleza, ahí vemos cómo la belleza se utilizó, como hablábamos recién, para algo positivo, y no era la belleza de una forma banal, sino era la belleza elevada en el máximo nivel que una mujer puede hacer para estar bien para su marido. Así que, chicas, por favor, todas, aunque estemos en casa, estar divinas y arregladas. Había una maspía que decía que a veces uno siempre se compra la ropa para estar divina fuera de su casa, y adentro de su casa está medio con un schmate. No, las mujeres adentro de su casa, y más estando ahora en cuarentena, tenemos que estar
divinamente arregladas para recibir a nuestros maridos y demás. Y ahí es una forma de elevar la belleza para Kedushá. El punto es que Hashem le dijo a Moshe, estos espejos de hecho se van a usar al principio del servicio en el Mishkan, porque con eso construyeron el kior con lo que los Kohanim se lavaban las manos y los antes de empezar todo su servicio. ¿Cuál es el punto de esto, de ver la luz en medio de la oscuridad? ¿Quiénes fueron las que vieron? Miren el emuná y tajón que tuvieron las mujeres. Recién hablábamos de cuando fue el Geta Egel, se los cuento así porque así van el orden relatado en la playa. A ver, Geta Egel que no quisieron donar. Y miren, el emuná y tajón, mucho más grande de las mujeres antes, estando todavía en Mitzrayim, que en medio de toda la oscuridad, ellas ya tenían visión y dijeron, vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto y tiene que haber continuidad en Am Israel. Y tiene que venir, chicos. Si ellas no querían, entonces Bnei Israel eran los que eran y se terminaba ahí. Ellas tuvieron visión en medio de la oscuridad y gracias a eso siguió Am Israel. Bueno, seguimos. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí estábamos un poco hasta Parashat Vayakel. En Parashat Pekudei, cuando se habla más, se hacen los cálculos de todo lo que fue donado, que de hecho, Moshe dijo, bueno, hasta acá llegamos porque ya habían reunido todo lo que necesitaban y se construyó el Mishkan. Se dice que después de que se construyó el Mishkan, ¿qué reposó sobre el Mishkan? Reposó la presencia de Hashem, bajó la nube de Hashem sobre el Mishkan. Entonces, esto es el punto de cuando hago un recipiente, reposa la braja. Bnei Israel se esforzó, dio de sí sus donaciones y con sus talentos construyeron este hermoso Mishkan para Hashem. Y una vez que ellos hicieron el kli, ahí cayó la braja. Les voy a leer una Yom Yom de estos días. Chicas, para la que tiene la Yom Yom es lo máximo. La que está atrás del Jitas, está en castellano. ¿Alguna de ustedes lo lee? ¿Saben lo que es? Yo no lo leo, pero me bajé una aplicación. Ah, hasta con la aplicación, de todo. Sí, igual no, ni la miro, pero... ¿Ya pediste la Yom Yom? Yo creo que sí. Espectacular. Antes sí, ahora no sé. Es la Yom Yom del 2 de Adar Sheini, ¿sí? En realidad en el Ayom Yom está Adar Alef y Adar Bet, digamos por los años que hay Adar Alef y Adar Bet, sino uno lee los dos. Este es el Ayom Yom del Bet Adar Sheini. Dice así, Abrahat Trijal le dice Dabar Shete Ajezbo. La Abraha necesita de algo en lo que es ser contenida. Ukmo matar al Sadeh Harushau Trua, y como la lluvia sobre un campo arado y sembrado. ¿Qué pasa con la lluvia en un campo arado y sembrado? Claro, se cultiva gracias a la lluvia. Me van a esperar un segundito, perdón. Un segundo, hago una pausa. Estoy de vuelta, bueno, perdón. Entonces, la lluvia sobre un campo que fue arado y sembrado va a dar sus frutos. Entonces sigue diciendo así. Aval, un segundo. Aval, besade bor, lo jarushá, velodrua, pero sobre un campo que tiene agujeros y no está arado y no está sembrado, eina matar la lluvia no trae ningún, ¿cómo se llama? Ninguna producción, ningún propósito, ningún beneficio.
quiere decir, ¿qué nos está diciendo este Yom Yom? Que para que la braja que te va a mandar Hashem tenga un, beneficio, un propósito. ¿Alguna lo tiene en castellano por ahí para leerlo? ¿El Ayom Yom? No, no tengo el libro en castellano y no lo traje para leerlo exactamente, pero no importa, te dije aquí el Ayom Yom en términos generales. Que para que la lluvia que Hashem manda tenga un provecho, ahí está, gracias Miki, un provecho, entonces se necesita que la tierra esté trabajada, esté arada y esté sembrada. Si vos no hiciste nada en la tierra, esa lluvia que llega, esa bendición de Hashem que llega, no tienen que reposar y es alfabi, total. Esto es la nube, la presencia de Hashem baja y reposa y trae bendición sobre Am Israel después de que Am Israel se dedicó a hacer el Mishkan. Después de que Am Israel se dedicó a hacer el Mishkan, ahí reposó la bendición de Hashem. Entonces, tenemos que pensar que de dos lados, que si queremos que la nube de Hashem baje, que la bendición de Hashem baje, tenemos que hacer el recipiente, tenemos que hacer el Mishkan. Y por el otro lado, tenemos que pensar que tenemos que estar preparadas, porque si va a venir la bendición y yo no voy a haber hecho el kli, la bendición va a llegar y va a ser al fadi. Entonces, esto es cuando hago un recipiente, reposa la braja, y por el otro lado, si de imprevisto Hashem me mandó braja, tengo que estar preparada. Había un más, Debbie, quizás me podés ayudar en esto, en donde es en el Naví de una mujer, o alguna de ustedes se acuerda, de que el profeta le dice que vaya y junte todos los recipientes que tiene en su casa, y la mujer sale a pedir muchos recipientes a todas sus vecinas, porque Hashem hizo un milagro y a esta mujer se le llenaron todos los recipientes de aceite. Hashem hizo un milagro y todos los recipientes de la mujer se llenaron de aceite. Con esto la mujer como que se pudo sustentar, pudo vender los recipientes, y, o sea, fue mucho sustento para la mujer. Pero ¿qué necesitaba la mujer para recibir el aceite que milagrosamente Hashem le mandó? Los recipientes. No le alcanzaba con los de ellas, fue y pidió a todas sus vecinas, pero necesitaba un recipiente. El punto es que tengo que hacer un recipiente si quiero que la bendición de Hashem aparezca y si quiero que la bendición de Hashem no se desperdicie. Si la mujer no tenía recipientes, el aceite iba a aparecer, iba a caer y no iba a tener dónde se iba a desperdiciar. Seguimos. ¿Estamos? ¿Sí? El próximo punto es de no te subestimes. ¿Qué es no te subestimes? Estos nombrecitos que les dije, en Parashat acá, Pekudei, dice, ¿quiénes eran estos hombres? Dicen, era Bezalel, Ben Uri, Ben Hur, le maté Yehudá, hasta el Kol Asher Tziva Hashem et Moshe. Beito o Liab, Ben Ahisamach, le maté Dan. Y dice, se los voy a leer de acá adentro, un segundito, que tenía anotado. Dice así, ¿por qué es necesario enumerar la genealogía de Bezalel? Dice, si el pueblo judío esperaba que Moshe regresara del cielo en un momento específico, cuando de acuerdo a sus cálculos, estamos remontándonos al Geta a Egel, él no retornó, se acercaron a Aarón pidiendo un nuevo líder, su sobrino Hur se opuso a ellos vehementemente y finalmente fue muerto por la violenta muchedumbre. O sea que Hur, el papá de Bezalel, fue muerto porque él no se quiso sumar, ¿no?, a toda esa muchedumbre, y de ahí vino Bezalel, fue bendecido con Bezalel. O sea que Hur era una persona importante y era de un maté importante, era de maté Yehudá. Por el contrario, Oaliab era de maté Dan y era un, como decir, un cualquiera, digamos, una persona pashut. Sin embargo, los dos, entre los dos, hicieron los Keilim del Mishkan. Bezalel importante, destacada, no solo por su padre, sino ya por pertenecer a Shevet Yehuda, y por el contrario, Aliab, que venía de
era una persona sencilla. Sin embargo, los dos llegaron a hacer esta gran misión de construir el mundo. Quiere decir que no hay que subestimarse, que no solamente es, ah, bueno, esta persona porque es el hijo del Rab tal, y es un Talmid Jajam, y es una persona, no solamente esa persona es la que puede llegar a hacer algo importante, sino que una persona sencilla, que no tiene ninguna, no viene de ninguna familia prestigiosa, ni siquiera acá decimos que era ni siquiera de un Shevet, sino que era de Shevet Dan, que era una, o sea, digamos, era uno de los Shvatim más sencillos. Sin embargo, a pesar de esto, él o Aliab tuvo esta capacidad de hacer este trabajo tan importante como la construcción del Mishkan. Entonces ahí es no subestimarnos y no pensar que yo no voy a llegar, que yo no voy a poder, que yo no soy nadie, sino saber que yo puedo y puedo hacer mucho. ¿Había algo que les quería leer de acá? No, no lo anoté. Un segundo. Bueno. Vamos a seguir con lo que sigue. Vamos a seguir con el otro punto. A ver si estaba acá. Bueno, vamos a seguir acá. Chicas, ¿se entendió este punto que es este desafío que tenemos entonces de confiar en nosotras y no pensar que yo no puedo, que yo, quién soy yo, sino confiar, ¿sí?, en nosotras mismas y en la capacidad que Hashem nos dio y que podemos conseguir tanto como esa persona famosa y reconocida y demás? Y el último punto que les quería contar es este que les puse: cuando algo tiene que suceder, Hashem hace que esto, de una manera u otra, esto suceda. Y sabemos que estamos al final de Parashat Pekudei, ¿sí? Al final de todo Humash Bereshit, Shemot, perdón. Empezamos Humash Shemot y terminamos Humash Shemot. Se dice de que el final y el principio siempre están conectados. Entonces, ¿cuál es la conexión que podemos hallar, que podemos encontrar entre el final del Humash y el principio de Humash Shemot? Y hay dos puntos que vamos a encontrar que están unidos con este mismo concepto de que tenemos que estar tranquilas, de que si algo tiene que suceder, o sea, es un poco, ¿no?, relajarnos y dejar en manos de Hashem. Por un lado, aprendimos que uno tiene que hacer todo el kli y toda la bendición para que repose la presencia de Hashem, para que caiga la braja de Hashem, pero por el otro lado, saber que cuando algo se tiene que dar, de una forma u otra, Hashem va a encontrar la manera para que esto se dé. Ahí vino un nuevo Moshe Menachem Mendel, otro alumnito a la clase. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido a este bebé, que nos acompañó en la panza todo el año pasado de Denua. Entonces, ¿cuál es el punto? En Humash Shemot se narra sobre Batya, ¿sí?, la hija del faraón, que cuando ve a ese canastito que está en el agua, ¿sí?, que estaba en el canastito, estaba Moshe, ¿qué es lo que hace Batya? Estira su brazo para agarrar el canasto. Si alguna lo llegó a ver en algún dibujito, en alguna ilustración, ¿qué ve? ¿Qué pasó con el brazo de Batya? Se estiró, se alargó. Hashem hizo que se alargue. Por el otro lado, al final de Humash Shemot, en Parashat Pekudei, vemos que cuando los Yehudim llevaron todas sus donaciones y los dos artesanos, arquitectos, construyeron todas las partes del Mishkan, todos los artículos del Mishkan, el primero de Nisan, casi un año después de la salida de Mitzrayim, el Mishkan se erigió. Ahora, ¿saben qué pasó? El Mishkan se dice que era muy, muy, muy pesado y no había chance de que Moshe lo pudiera levantar. Moshe le dice: ¿cómo voy a levantar este Mishkan? ¿Cómo lo vamos a armar si es muy pesado? Hashem le dice: vos estirá, poné tu mano y que se va a ver como que vos lo estás erigiendo, pero yo voy a hacer un milagro y el Mishkan se va a erigir por sí solo. Entonces acá vemos este concepto que se une desde el principio de Humash Shemot
hasta el final de Jumayemot. Cuando algo tiene que suceder, Hashem hace un net para que esto suceda. ¿Cuándo fue con Batia? ¿Qué tenía que agarrar a Moshe? El brazo de Batia, chac, 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 se alargó. Y Batia pudo rescatar a Moshe. ¿Cuándo fue con el Mishkan, que ya estaba todo listo y había solamente que erigirlo, que construirlo? Hashem hizo un net de que Moshe hiciera de cuenta como que lo estaba armando y el Mishkan se erigió por sí solo. Entonces, de acá van dos puntos. Por un lado, relajarnos, que cuando algo se tiene que dar, Hashem hace todo, inclusive de forma milagrosa, para que eso se dé. Y cuando algo no se tiene que dar, es porque no se tiene que dar. Y en vez de perseguirme y angustiarme, y por qué no se da esto, y yo quiero que se dé esto, porque se hubiera hecho así, si yo hubiera respondido así, si me hubieran hecho tal o cual cosa, esto se hubiera dado, no te persigas más, no te tortures la cabeza, porque si Hashem quiere que algo se dé, él va a hacer todo lo posible para que eso se dé. Y si no se tenía que dar, no se tenía que dar. Y no te persigas de por qué no se dio y no te angusties que se hubieras dicho, que se hubieras hecho, que por qué dijiste. Porque no se tenía que dar. Porque si Hashem hubiera querido, hubiera encontrado la manera para que eso se dé. Así que, chicas, nos llevamos a ver un recuento de los conceptos que nos llevamos de Emuná y Bitajón de esta semana para nuestras vidas. El primer concepto, el concepto de Shabbat. El concepto de cuando nos enfocamos a conseguir nuestro sustento, sea con nuestras kojot hitzonim, no con nuestras kojot, nuestras capacidades internas. Primer concepto. Y mismo que nos relajemos, que podamos y fluir mismo dentro de Shabbat. Segundo concepto, el concepto de tzedakah, por un lado, de donar, de que no por donar yo me voy a quedar con menos, sino que eso excede que es justicia. Y por el otro lado, el concepto de cada uno tiene que donar lo suyo, todo lo bueno que tiene. Y así se llega a la completud. Si ese es el punto crucial, de que tengo la misión, no para conmigo solamente, sino para con todo mi ser. El tercer concepto de confiar en tus principios, más allá de la situación que pasa a tu alrededor, como las mujeres que confiaron y no donaron sus bienes para algo que no era positivo. Por el otro lado, recordamos ahí de que todo lo que creó Hashem lo creó para servirlo. Entonces, todo, tengo que enfocarme de cómo lo puedo usar para servir a Hashem, tanto sea un bien material o una capacidad espiritual. Por el otro lado, seguimos adelante, ver la luz en medio de la oscuridad. A pesar de que veas que todo a mi alrededor está para abajo, tener presente de que en cualquier momento las cosas pueden cambiar, tener esa visión a futuro. Seguimos con esto de hacer el recipiente para que la brajá de Hashem pueda bajar, de hacer el recipiente para no desperdiciar la brajá que Hashem me va a dar. Más adelante dijimos de, no importa si sos no sé quién, o sos una persona sencilla, saber que ambos, ¿sí? Tanto la persona que es distinguida y reconocida como esta persona sencilla, pueden y deben llegar a revelar toda su capacidad, ¿sí? No subestimarnos, no tirarnos para abajo. Y por último dijimos que cuando algo tiene que suceder, Hashem encuentra la manera de que eso suceda. Así que bueno, chicas, con todos estos conceptos, a ver si las veo por acá, si me ponen para saludarnos. Ahí está. ¿Alguna quiere preguntar algo antes de saludarnos? Para... Dale, Den. Algo buenísimo que escuché hace poco, pero está bueno porque viste que no ponemos cosas con animales que no son kosher o puros en general. Bueno, y escuché que el unicornio existe en la Torá y justamente en el momento donde estaban... Sí. Lo escuché de un rab, creo que es un rab de Jabad, que lo pusieron en Facebook y lo compartí, me encantó. Dice que la Torá lo describe y lo que se usaba era su piel para decorar, era piel de colores, para poner en alguna parte del Mishkan, en ese momento se describe, como que vivió en esa época y era, por supuesto, que era puro y era kasher.
Así que los que quieran decorar con unicornios o comprar alguna ropita de unicornios, es un dato. Es un datazo total. 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 Yo le había comprado en el... Yo pensé que no existían los unicornios, y ¿qué me pasó? Le compré a mi nena unas zapatillitas, que justo le quería comprar unas rosas y le compré con unicornio. Mi marido me dice, Gaby, ¿con unicornio? Digo, Rosy, pero los unicornios no existen. ¿Qué pasa? Ustedes saben que los dinosaurios, según la visión de la Torá, no existieron. Entonces, se puede usar algo con dinosaurios porque no es que es un animal tamé, sino que Bichlal no existió. Entonces, como no existió, se puede usar. Así dije, bueno, con el unicornio, no existió, entonces yo digo, ¿dónde vieron un unicornio? No existió. Bueno, me gustó más tu versión, Dena, así que estoy re tranquila con el unicornio. Después convertímelo, si te acordás. Ahí vemos como algo te pudo usar para cruzar, vamos.